Los agujeros negros acechan en nuestro universo. Son oscuros centros de gravedad que engullen todo lo que encuentran. ¿Qué veríamos si nos acercásemos y cruzásemos el punto de no retorno, entrando en un mundo tenebroso con un espacio-tiempo deformado? ¿Qué secretos del universo nos permite desvelar un viaje al centro de un gigantesco agujero negro? El enigma de los agujeros negros. Imagine que emprendemos un viaje hacia el centro de nuestra galaxia, a 26.000 años luz. Allí gozaríamos de una visión privilegiada del cielo nocturno. Veríamos millones de estrellas y, en el horizonte, una extraña esfera oscura levantándose. Es un agujero negro, un objeto tan denso que nada puede escapar a su atracción gravitatoria, ni siquiera la luz. Este monstruo es 10 veces mayor que nuestro Sol y millones de veces más pesado. Y no es el único. En casi todas las grandes galaxias, los astrónomos han encontrado indicios de agujeros negros con una masa millones de veces mayor que la del Sol. ¿Cómo se formaron y cómo alcanzaron semejante tamaño? Buscando estas respuestas, empezamos a vislumbrar las fuerzas que dieron forma a las estrellas, los planetas e incluso la vida. Y gracias al estudio del ciclo vital de los agujeros negros, los científicos están descubriendo pistas sobre el destino de nuestra galaxia y de todo el universo. Pero ¿cómo estudiar algo cuya propia naturaleza elude su detección? En ocasiones, el universo nos permite ver sus engranajes más misteriosos. ...19 de marzo de 2008. Astrónomos de todo el mundo reciben una alerta enviada desde el Observatorio Orbital Swift. Había registrado un destello de radiación gamma, un tipo de luz con una energía increíblemente intensa que es el indicio inconfundible de un cataclismo. El Observatorio Swift transmitió automáticamente la información a la Tierra. En cuestión de segundos, los telescopios robóticos de América del Norte y del Sur giraron hacia aquella luz naciente. Los astrónomos introdujeron los datos para ver qué brillo e intensidad había alcanzado el destello. Mientras tanto, en los observatorios gigantes de Chile y Texas, utilizaron su instrumental especializado para dividir aquella luz en todas sus longitudes de onda. Eso les indicaría la distancia que había recorrido hasta llegar a la Tierra. Descubrieron que procedía de 7.500 millones de años luz de distancia, la mitad de la longitud del universo visible. Tom Bestrand dirige un proyecto de observación mediante un telescopio robótico en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México. Llevaba más de una década estudiando erupciones de rayos gamma de alta energía y nunca había visto nada igual. A ver qué tenemos. Fue el fenómeno más luminoso jamás detectado por la humanidad. Solemos pensar en la astronomía como algo que sucede muy lentamente. Pero aquello había viajado hacia aquí durante 7.500 millones de años, llegó hasta nosotros y brilló de un modo increíble durante 30 segundos. Minutos más tarde aún era increíblemente brillante, seguía mostrando signos de saturación.
De hecho, era tan brillante que pudo verse a simple vista. Tras reunir pruebas de telescopios terrestres y espaciales, los astrónomos determinaron que el destello era un estrecho pero intenso haz de luz que, muy probablemente, se debía al nacimiento de un agujero negro. Este singular fenómeno es el punto final de una violenta cadena de acontecimientos en el núcleo de una gran estrella. Todas las estrellas brillan por la combustión de elementos ligeros como el hidrógeno. En las más grandes, el intenso calor fusiona estos elementos para formar otros más pesados, como el carbono, el silicio y finalmente el hierro. Como el aire caliente en el interior de un globo, el calor y la luz de estos fuegos nucleares crean una presión que impide que las inmensas capas exteriores de la estrella caigan hacia su centro. Con el tiempo ese combustible se agota. La energía fluye desde la estrella hacia el espacio, pero no puede hacerlo eternamente. Cuando el combustible se agota, la estrella comienza a contraerse. Cuando ese núcleo de hierro alcanza 1,4 veces la masa del Sol aproximadamente, ya no puede soportar la presión y se derrumba sobre sí misma. En algunos casos, cuando la materia cae al núcleo de la estrella, el impacto genera una intensa onda de choque que retrocede y, literalmente, hace pedazos la estrella. Encontramos restos de estas supernovas por toda nuestra galaxia, como vemos en estas imágenes del telescopio espacial Hubble. Pero, ¿qué ocurre con el núcleo colapsado de estas estrellas muertas? Cuando una gran estrella implosiona, su peso basta para aplastar todos los átomos de su centro, hasta sus propios núcleos. El resultado es una brasa ultradensa denominada estrella de neutrones. Podríamos comparar la densidad de una estrella de neutrones con una montaña presionada hasta alcanzar el tamaño de una canica. Así como esto. Los neutrones pueden soportar presiones increíbles. Pero si cae sobre ellos suficiente materia para superar un umbral crítico, pueden ser reducidos a nada. Cuando eso ocurre, surge un agujero negro. Un agujero negro es la gravedad llevada al extremo. Su masa está concentrada en un punto envuelto por una esfera oscura denominada horizonte de sucesos. Esa esfera es el punto de no retorno. Cualquier gas, estrella o planeta que cae en ella desaparece para siempre. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo que es a la vez negra y vacía. Es negro porque la luz no puede escapar de él, la gravedad lo impide. Pero está vacío porque el objeto o sistema cuyo colapso lo formó se ha reducido a nada. La idea de que un agujero negro solo se compone de materia muy compacta está muy extendida, pero es errónea, no es correcta. Puede haber sido creado a partir de materia muy compacta, pero esa materia ha desaparecido. Ha sido destruida por completo, ya no existe. Y sin embargo, deja tras de sí un poderoso legado, su gravedad. Según Albert Einstein, la gravedad no es solo la fuerza de atracción de los planetas y los soles. Es una deformación del espacio y el tiempo, lo que los científicos llaman el espacio-tiempo, en presencia de objetos masivos. Un planeta, por ejemplo, entra en órbita cuando se ve atrapado en el espacio deformado que rodea una estrella, como una bola que girase en torno al centro de una ruleta. Un agujero negro con la masa de una estrella concentrada en un solo punto es un lugar crítico en el espacio-tiempo. Cuando nace un agujero negro, la energía se transforma. Pasa de ser energía de la materia a energía del espacio-tiempo deformado. Pasa de una forma a otra,
Pero la energía se conserva. Lo que queda es un espacio-tiempo deformado que contiene una enorme cantidad de energía. Con esa energía, un agujero negro puede afectar drásticamente a su entorno. En nuestro planeta conocemos la gravedad como la fuerza que tira de todo hacia abajo. Cada impacto libera energía, un choque. Un golpe. Una fractura. Cuando la materia cae hacia un agujero negro, la energía liberada puede alcanzar proporciones astronómicas. Para ver cómo afecta al resto del universo, nos fijamos en lo que sucede a su alrededor, lo que sucede cuando la materia aprovecha su inmenso potencial gravitatorio, la inmensa fuerza gravitatoria de su formación y cómo la aprovechan para producir energía. Estas emisiones de energía aportan cada vez más indicios sobre los agujeros negros. Aunque son famosos por esconderse en la oscuridad, su historia es la de estos estallidos que han recorrido el cosmos y dado forma al universo que conocemos. Los científicos siguen esta energía como un reguero de pistas que los acerca cada vez más al oscuro corazón de los agujeros negros. En el pasado, los astrónomos consideraban los agujeros negros fenómenos raros y escasos en un universo aparentemente dominado por las estrellas y las galaxias. Las investigaciones sobre galaxias y agujeros negros en las profundidades del universo han aportado una visión radicalmente nueva. Gigantescos agujeros negros acechan en las franjas de polvo y los remolinos de nubes de gas que componen los centros de casi todas las grandes galaxias. Y cuanto más grande es una galaxia, más grande es el agujero negro. Un indicio de que deben haber evolucionado juntos, configurando la evolución del otro. Para descubrir el papel desempeñado por los agujeros negros en la evolución del universo, los astrónomos intentan recrear esa historia compartida con lo que constituye una nueva rama de la ciencia. Utilizan superordenadores para simular la historia cósmica, incluida la de galaxias como la nuestra. Esta simulación nos permite retroceder hasta unos pocos cientos de millones de años después del comienzo del universo. La gravedad atrajo enormes bolsas de gas hasta formar unos centros densos. Esos centros se fueron calentando más y más hasta encenderse y convertirse en la primera generación de estrellas. Estas estrellas se consumieron deprisa y a gran temperatura. Y tras solo unos pocos millones de años, algunas sufrieron intensas explosiones de supernova. La primera generación de agujeros negros probablemente procede de estas estrellas. La cosmóloga Tiziana Di Matteo es una de las personas que intentan descubrir qué impronta dejaron en el universo estos primeros agujeros negros. Su programa informático simula la acción de la gravedad sobre el gas y la formación de estrellas, galaxias y agujeros negros. Su objetivo es crear un universo virtual que evolucione como lo hizo el real, en el que los agujeros negros y las galaxias surgieron y crecieron juntos.
Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está situada en una zona tranquila del universo, con relativamente pocas galaxias a su alrededor. A 50 millones de años luz de vacío cósmico se encuentra con el Gran Cúmulo de Virgo, formado por miles de galaxias. Investigaciones recientes muestran que esta región forma parte de una formación mayor de galaxias semejante a una inmensa tela de araña. Para lograr que su universo virtual llegue a tener este aspecto, Tichiana necesita saber qué condiciones cósmicas dieron lugar a los agujeros negros y a las galaxias. Es un hermoso problema porque partimos de unas condiciones iniciales muy determinadas. Conocemos la condición inicial del universo y eso es muy raro en astrofísica, en cosmología y en cualquier rama de la física. Conocemos detalladamente cómo era el universo en sus primeros tiempos gracias a un revolucionario observatorio llamado WMAP. Descubrió cierto patrón en un tipo de radiación generada poco después del Big Bang. Los astrónomos creen que este patrón es el origen de la estructura en forma de telaraña que ven a través de sus telescopios y define el punto de partida de la simulación de Tichiana. Además de eso, ahora tenemos que aplicar la física para evolucionar desde esas condiciones iniciales al aspecto que tiene hoy el universo. Tichiana pone su universo virtual en movimiento. Abarca una región en forma de cubo de más de 100 millones de años luz de lado. El resultado, una intrincada malla cósmica en la que la gravedad impulsa la materia hasta formar filamentos y agrupaciones a una escala inmensa. En los lugares donde se unen los filamentos empiezan a aparecer galaxias y agujeros negros. Toda la materia que va siendo atraída permitirá también el crecimiento del agujero negro a causa de estos gases que son atraídos hasta la galaxia y desde esta hasta su centro, alimentando y haciendo crecer estos agujeros negros centrales a gran velocidad. En esta secuencia de su simulación, los círculos indican la aparición de agujeros negros en los datos. Eso significa que a medida que aumenta la masa de estos agujeros negros, la gravedad los empuja hacia las regiones más densas, donde unos pocos crecen más que el resto. ¿Cómo pudieron crecer tan rápidamente estos agujeros negros? El Observatorio Orbital Chandra de rayos X encontró recientemente pruebas en los centros de las galaxias que se remontan a la primera época del universo. Estas imágenes muestran su asombroso hallazgo. Pares de agujeros negros supermasivos dando comienzo a lo que los astrónomos consideran una danza mortal. En la mayoría de los casos, su impulso los hace entrar en órbita alrededor del otro. Como un planeta alrededor de un sol, esta órbita puede durar millones de años. Para aumentar de tamaño, un agujero negro atrae al otro lo bastante para devorarlo. Albert Einstein demostró cómo lo hacen. Predijo que cuando un cuerpo masivo acelera o comienza a moverse muy rápido alrededor de otro, puede desgarrar el tejido habitualmente estable del espacio-tiempo. Es como tirar una piedra a un estanque. Parte de la energía del impacto se transfiere en ondas que se alejan por la superficie. De un modo similar, una gigantesca colisión de agujeros negros envía ondas gravitatorias por todo el universo. Así que hay dos tornados chocando entre sí dentro de un tercer tornado mayor. Y lo que pretendemos saber es qué ocurre cuando estos tornados no están compuestos por aire que gira, sino por espacio-tiempo que gira. Esta simulación muestra lo que sucede cuando dos agujeros negros se aproximan. Convierten el espacio en un mar turbulento de ondas gravitatorias. Estas ondas alejan la energía de cada órbita.
Eso permite que ambos agujeros negros se atraigan y se unan en uno solo. Retrocedemos hasta la mitad de la edad del universo y todos estos agujeros negros están devorando enormes cantidades de gas. Es una época muy interesante, la edad de oro del crecimiento de la mayoría de los agujeros negros. La mayoría de las grandes fusiones se producen en esta etapa del universo. Esta simulación muestra cómo una galaxia como la nuestra podría haberse formado en una oleada de fusiones y colisiones. En un principio, la gravedad atrajo grupos de estrellas y gas. Y un grupo de mayor tamaño atrae todavía más. De hecho, el universo está repleto de galaxias desgarrándose y chocando entre sí. En el caos de cada nueva fusión, otra víctima es lanzada a las fauces de un agujero negro en crecimiento. Y en las regiones más densas del universo, un pequeño porcentaje de estos monstruos ha podido crecer hasta alcanzar un tamaño y una virulencia que apenas podemos imaginar. Sin embargo, en medio de toda esa violencia se encuentran indicios sobre cómo el universo e incluso lugares como la Tierra llegaron a ser lo que son. Los astrónomos se cuestionaron durante años la naturaleza de unas luces ultrabrillantes del universo lejano denominadas cuásares. Con el tiempo, lo relacionaron con la emisión de energía desde los centros de las galaxias y los agujeros negros en crecimiento. Pero, ¿cómo puede brillar tan intensamente algo que no emite luz? 2 minutos. La oportunidad de resolver este misterio ha atraído a una multitud hasta el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. 80 segundos. Todo listo. En el morro del cohete cerca de la playa viaja la próxima generación de exploradores cósmicos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Arriba! Cero, despegue del cohete Delta que transporta el telescopio GLASS de rayos gamma. El telescopio espacial Fermi de rayos gamma forma parte del gran esfuerzo por explorar el papel de los agujeros negros en la configuración del universo. Eso es, arriba. 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 Vamos, vamos. Sí. Muy bien. Muy bien. Buen viaje, nos vemos en el otro lado. Estar en este planeta, en nuestra propia parcela de esta galaxia, poder mirar alrededor y realizar mediciones significativas, alcanzar una comprensión teórica de todo el universo en que vivimos, creo que es algo por lo que toda la humanidad puede sentirse orgullosa. Los agujeros negros que estudian el científico Steve Rich y su equipo son algunos de los más grandes que existen. Según creen, la energía que emiten procede de etapas de crecimiento rápido causadas por incontrolables banquetes galácticos. Hace miles de millones de años, en las zonas del universo con mayor densidad de materia, la gravedad impulsó a toda velocidad multitud de galaxias jóvenes unas hacia otras. Una galaxia grande creció en el centro, y cuando otra se aproximaba a ella, lanzaba materia hacia su agujero negro central. Alimentado de este modo, aquel agujero negro pudo crecer hasta alcanzar varios miles de millones de veces el tamaño de nuestro Sol. Este crecimiento incontrolado sufrido por aquellos agujeros negros es un fenómeno poco frecuente, sobre todo en etapas tempranas del universo. En el universo no eran comunes estos grandes aportes de gas que permitiesen que un agujero negro creciese tan rápido.
y cuando un agujero negro supermasivo crece, descarga su ira sobre el universo que lo rodea. Estas imágenes obtenidas por telescopios nos permiten comprobarlo. Muestran intensos chorros de energía o jets que proceden de los centros de algunas galaxias. A menudo se extienden decenas de miles de años luz por el espacio. Estas erupciones pueden tener un efecto dramático tanto en estas galaxias como fuera de ellas. Mientras recogía datos sobre el cúmulo de galaxias de Perseo, el observatorio orbital Chandra de rayos X descubrió inmensas cavidades calientes excavadas en el gas circundante. Se cree que podría ser obra de un chorro de radiación procedente de una galaxia central de gran tamaño. Al abrirse paso, este chorro provocó ondas de choque tan intensas que empujaron enormes volúmenes de gas más allá de la región central. Y sin este gas no pueden formarse nuevas estrellas. Eso explica por qué algunas de las galaxias más grandes están llenas de estrellas viejas, probablemente nacidas antes de que sus agujeros negros comenzasen a surgir. Al mismo tiempo, el chorro de un agujero negro puede sembrar las regiones circundantes con los elementos pesados necesarios para formar sistemas solares y planetas como el nuestro. Vemos con claridad estos chorros de partículas saliendo despedidos de la galaxia y nos resulta misteriosos porque sabemos que cuando apuntan aproximadamente en nuestra dirección, emiten con gran intensidad rayos gamma de muy alta energía. El telescopio Fermi se une a una creciente flota de observatorios espaciales capaces de leer los rayos X y rayos gamma de alta energía asociados con estos chorros. Es algo similar a estudiar la trayectoria de una bala y aplicar procedimientos forenses para averiguar qué arma podría haberla disparado, dónde estaba, las propiedades de la pólvora, etc. En este caso, el arma es una misteriosa espiral del espacio-tiempo. Un agujero negro. Pero, ¿qué hace que el arma se dispare y expulse el chorro? Además, el agujero negro gira sobre su eje como la Tierra, y al hacerlo arrastra el espacio en espiral, como el aire de un tornado. Más rápido cuanto más cerca está del horizonte y más lento cuanto más lejos está. Al igual que el aire en un tornado que gira más rápido cerca de su centro que lejos de él. En el ojo de este tornado cósmico, el gas y las estrellas fluyen hacia el agujero sobre un disco que gira rápidamente. Este movimiento de rotación genera campos magnéticos que giran a medida que la materia entra en espiral. Estos campos canalizan parte de la materia entrante hacia un par de chorros de alta energía. Por tanto, la naturaleza puede extraer energía de rotación de un agujero negro. Y la cantidad de energía que puede extraer es muchísimo mayor que toda la energía que se podría obtener al quemar todo el combustible nuclear de las estrellas. Las ecuaciones de Albert Einstein describen el origen de esta increíble fuerza. La curvatura extrema del espacio justo donde se termina el agujero negro. Lo que podemos aprender de estas ecuaciones no se limita al horizonte de sucesos. También nos permite entrar mentalmente en los dominios de un agujero negro. Casi con seguridad, jamás podremos ver estas ecuaciones directamente en acción y vivir para contarlo. Un explorador del futuro en busca de datos podría tentar a la suerte acercándose demasiado. Si se trata de una estrella colapsada, con un peso equivalente a pocas veces la masa del Sol, su gravedad aumenta considerablemente. El morro de la nave se vería sometido a una fuerza mucho mayor que su cola, y la gravedad la haría pedazos. Irónicamente, entraría con suavidad en un agujero negro supermasivo. Su mayor tamaño hace que su gravedad esté más dispersa,
Si lográsemos entrar, llegaríamos al destino más intenso de todo el universo. Andrew Hamilton, catedrático de astrofísica, investiga lo que sucede cuando la materia cae dentro de un agujero negro. Siguiendo las ecuaciones de Einstein, compara una caída en un agujero negro con un descenso por un río y una caída por una cascada. Como si se tratase de un precipicio cósmico, en la zona exterior del agujero negro, el horizonte de sucesos, el propio espacio fluye incesantemente hacia el interior. ¿Cómo podríamos describir esta caída espacial? Si situamos objetos en el espacio, se moverán de cierta manera. Y si los situamos cerca de un agujero negro, a medida que se aproximan al horizonte, se acercarán inevitablemente a la velocidad de la luz para poder permanecer en reposo. De lo contrario, caerían dentro del horizonte. Si el agujero negro está girando, la región central está limitada por lo que se conoce como horizonte interior. En un caso definido únicamente por las ecuaciones de Einstein, un objeto podría verse impulsado tan rápidamente que saldría disparado hacia el exterior. Si dentro del agujero negro no hay nada salvo la propia estructura del espacio-tiempo, nada impide que el espacio caiga en su interior, dé una vuelta y vuelva a salir, ya que el espacio carece de sustancia. Por lo tanto, nada impediría que se moviese a través de sí mismo. Sería como un río que se precipitase por unas cataratas, chocase con las rocas y volviese fluyendo hacia arriba. En el extraño mundo de la relatividad general, podemos caer en las proximidades de un agujero negro, donde el espacio cae a una velocidad superior a la de la luz, y que el espacio dé la vuelta y nos empuje hacia afuera más rápido que la luz. Imaginen que marcásemos el curso de una nave espacial hacia este lugar indescriptible. Si sobreviviésemos a la caída por el horizonte de sucesos, lo cruzaríamos acelerando cada vez más. Iríamos con la corriente y alcanzaríamos la velocidad de la luz en el horizonte. Dentro de él podríamos ver el mundo exterior, pero nadie podría vernos porque el espacio estaría cayendo más rápido que la luz. Para entender esta caótica región interior, Hamilton ha aplicado las ecuaciones de Einstein a un proyecto cuyo objetivo es visualizar la composición interna de un agujero negro. Solo podemos acercarnos tanto en una nave espacial propulsada por las matemáticas. Una vez cruzado el horizonte de sucesos, nos acercamos a la zona central. A medida que giramos, salimos despedidos por una especie de túnel cósmico conocido como agujero de gusano. En su extremo, pasamos a través de lo que se conoce como un agujero blanco. Como los personajes de una historia de ciencia ficción, aparecemos en otro momento o lugar, tal vez otro universo. Este extraño pasaje es únicamente teórico. En realidad no podría formarse en medio de toda esta turbulencia. En el momento en que se introduce cualquier materia real, la que intenta caer dentro tiende a chocar con la que intenta volver a salir. En el fondo del agujero negro, veríamos un torbellino caótico y turbulento. En una cascada, el agua choca con las rocas en esta zona de colisión y rebota en la corriente descendente. Aquí las turbulencias aumentan y todo orden desaparece.
En un agujero negro, la zona de colisión es el horizonte interior, donde la materia que gira envuelve el núcleo central. Sería el último destino de la nave espacial. Se evaporaría al instante. La principal característica de esta zona cercana al horizonte interno son los flujos de energía que se cruzan. Y se cruzan a gran velocidad. Esa contracorriente de materia comienza a acumularse hasta el punto de ejercer una atracción gravitatoria. Y esa gravedad acelera aún más las corrientes que se cruzan. En el apacible mundo que conocemos, la energía liberada por la gravedad se disipa rápidamente. Lo que se derrumba alcanza el estado de reposo. Dentro de un agujero negro, la energía no se disipa. Se acumula sobre sí misma, alcanzando un estado extremo conocido como densidad de Planck. Para entender lo que es, imaginen que cogiésemos toda la materia que podemos ver con nuestros telescopios, todos los billones y billones de estrellas que forman todas las galaxias del universo, y la redujésemos al tamaño de una canica, así como esto, y todavía más, hasta que tuviese un tamaño inferior al de un átomo. Esa es la densidad de Planck, y ese es el tipo de densidad que se crea dentro de un agujero negro. Es el lugar más extremo de nuestro universo, si no tenemos en cuenta el Big Bang. En este estado se alcanzan temperaturas billones de billones de veces superiores a las del centro de nuestro Sol. Resulta difícil imaginar la destrucción que causaría la liberación de esta energía. Afortunadamente, la gravedad extrema la mantiene confinada dentro del horizonte de sucesos del agujero negro. A pesar de su interior agitado y caótico, se cree que el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia es relativamente apacible. ¿Habrá alcanzado un tranquilo retiro o podría liberarse de algún modo la energía del espacio que gira cerca de su horizonte de sucesos? Los astrónomos creen que se avecinan tiempos turbulentos. La galaxia de Andrómeda se encuentra a 2,5 millones de años luz de nuestra Vía Láctea. Los científicos calculan que se dirige hacia nosotros a más de 320.000 kilómetros por hora. Tardará unos 5.000 millones de años en llegar hasta nosotros. Para entonces, el Sol habrá alcanzado su ocaso, hinchándose hasta alcanzar un tamaño enorme y abrasando la Tierra. Pero una catástrofe galáctica mucho mayor está a punto de desencadenarse. Una simulación de la colisión entre Andrómeda y la Vía Láctea muestra esta probable cadena de acontecimientos. En un principio se cruzarán a poca distancia. Ambas resultarán desgarradas por la gravedad de la otra. Los científicos creen que lo más probable es que nuestro sistema solar salga despedido hasta los bordes de este torbellino. Cuando ambas galaxias se estabilicen, los dos voraces agujeros negros supermasivos de sus centros se aproximarán en espiral. Del caos surgirá un nuevo agujero negro de mayor tamaño. ¿Quién sabe si estaremos cerca para presenciar su nacimiento? Mientras los astrónomos imaginan la continua evolución de nuestra galaxia, se preguntan: ¿permanecerán para siempre en su lugar la materia y la energía de su agujero negro central? ¿O sufrirá el agujero negro los estragos del tiempo como todos los demás objetos cósmicos?
Vivimos en una época en la que la mayoría de la energía del universo es producida por estrellas. Dentro de billones de años, las estrellas de todo el universo empiezan a agotar su combustible y se desvanecen. Las estrellas más grandes caen hacia el centro de las galaxias, donde son devoradas por agujeros negros supermasivos. A medida que el universo se desintegra, da paso a una larga era dominada por los remanentes de estrellas moribundas y los agujeros negros. En un futuro lejano, las estrellas se consumen dando lugar a estrellas de neutrones, enanas blancas o agujeros negros, y finalmente, tras largos períodos de tiempo, los agujeros negros se unen para formar agujeros negros mayores. Con el tiempo, gran parte de la materia del interior de las galaxias caerá en estos agujeros negros y se convertirán en los últimos bastiones de nuestro universo. ¿Cuánto tiempo durarán? Podríamos encontrar la respuesta en una teoría propuesta por el cosmólogo Stephen Hawking. Stephen Hawking aplicó la física cuántica a los agujeros negros y predijo que no serían negros, sino que brillarían por efecto de la radiación térmica de una forma muy peculiar. Y por supuesto, si desprenden calor, esa energía térmica tiene que proceder de algún lugar. Según Hawking, sería la energía irradiada por algunas de las pequeñas partículas procedentes del vacío del espacio, justo en el límite del horizonte de sucesos. Estas partículas absorben cantidades minúsculas de masa del agujero negro, como el agua que se evapora de los océanos. Con el tiempo, esta radiación se hace más y más intensa a medida que el agujero negro se encoge y, finalmente, explota. Cuando el último agujero negro muera, habrá llegado el fin del universo tal como lo conocemos. ¿Cómo podemos saber si esta teoría es correcta y realmente se desintegran? Si los agujeros negros se hubiesen formado durante el Big Bang con la masa del Monte Everest aproximadamente, deberían estar explotando en esta época y los radioastrónomos han buscado pulsos electromagnéticos asociados con ese fenómeno. No han encontrado ninguno. Pero podría haber otras maneras de ver la desintegración de un agujero negro. Por todo el espacio, los chorros de los agujeros negros expulsan partículas a una velocidad cercana a la de la luz. Estas partículas, llamadas rayos cósmicos, chocan con la atmósfera de la Tierra con energía suficiente para crear mini agujeros negros. Estos mini monstruos se desintegrarían inmediatamente en una lluvia de partículas, pero son muy difíciles de observar. Ya casi estamos. Las emisiones parecen ir bien. Vale. ¿Y si pudiésemos producir colisiones igual de intensas en un laboratorio terrestre y crear un agujero negro en condiciones controladas? Si además pudiésemos presenciar su desintegración, lograríamos una perspectiva única del futuro de los agujeros negros. De acuerdo. Ahora veamos el anillo azul. Si hacemos chocar dos protones de muy alta energía a gran velocidad, esperamos obtener suficiente energía en un espacio lo bastante pequeño para crear las condiciones en las que se forma un agujero negro. Suponemos que estos agujeros negros serían muy pequeños y calientes y por lo tanto se desintegrarían de inmediato produciendo radiación. 1,2, 1,3. Los sensores funcionan correctamente. Estupendo, vamos allá. Los físicos del Laboratorio Nacional Brookhaven, en el estado de Nueva York, están utilizando tecnología avanzada para hacer chocar átomos de oro que recorren en sentido opuesto enormes túneles de casi 4 kilómetros de largo. Aceleran estos átomos hasta casi la velocidad de la luz. Cuando chocan, surge una bola de fuego. Sus sofisticados sensores registran un puñado de partículas subatómicas, una nube caliente de quarks y gluones.
Creemos estar alcanzando temperaturas próximas a los 2 billones de grados centígrados. Eso es 100.000 veces más calor que en el interior del Sol, más calor que en una explosión de supernova, más calor que en la superficie de un agujero negro, más calor que en una estrella de neutrones. De hecho, creemos que no hace tanto calor en ningún lugar del universo. La última vez que se alcanzó esa temperatura en el universo fue un microsegundo, una millonésima de segundo después del Big Bang. Es como hacer retroceder el universo hasta llevarnos de vuelta a un instante en el que era extremadamente caliente y denso. Según parece, crear un agujero negro requerirá aún más energía. De hecho, más de la que cualquier colisionador terrestre puede alcanzar. A menos que nuestro universo y la gravedad no sean solo lo que parecían hasta ahora. Inyección correcta, órbita correcta, sistema de monitorización remota, 2 milímetros en cada plano. La teoría de Einstein de la relatividad es la que encontramos en todos los libros de texto y es la que nos hemos comprometido a defender, por así decirlo. Pero sería precipitado decir que es la última palabra en el tema de la gravitación. Sin duda hay otras teorías alternativas y algunas de ellas son bastante populares. Y algunas de estas teorías no convencionales sobre la gravedad predicen que podríamos crear un agujero negro haciendo chocar partículas subatómicas. Algunos científicos creen que podrían crear uno en las nuevas y más potentes instalaciones de Europa. El gran colisionador de hadrones. Todo depende de si el mundo que conocemos forma parte de una realidad cósmica más compleja, más allá de las tres dimensiones espaciales y el tiempo que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Si así fuese, seríamos como los insectos que viven en la superficie bidimensional de un estanque, ignorando la profunda y compleja realidad subacuática. Podríamos estar viviendo en la superficie del estanque, concentrados en nuestros asuntos, sin darnos cuenta de que algo, un pez, por ejemplo, podría estar nadando en el agua causando perturbaciones que se propagan hasta donde estamos. Podríamos sentir que algo está pasando, que el universo que nos rodea cambia, pero buscaríamos las causas a nuestro alrededor sin lograr descubrirlas. La idea es que algunas de estas dimensiones extra se cruzan con nuestro mundo. 10, 12. De acuerdo. Cuando las partículas muy energéticas colisionan, esas dimensiones extra aumentan la fuerza de la gravedad entre las partículas lo bastante para crear un microagujero negro. Los científicos detectarán la presencia de un agujero negro cuando vean la lluvia de partículas predicha por la teoría de Hawking. Y en ese momento se nos abrirá una ventana a una realidad cósmica más profunda. La idea de que podríamos vislumbrar esta realidad subyacente demuestra la importancia que ha adquirido la investigación sobre los agujeros negros. Las teorías de Einstein demostraron cómo los agujeros negros pueden generar energías extremas y hacer que el universo se ondule, doble y curve hasta formar nudos. Saber que los agujeros negros son fundamentales para el funcionamiento de nuestro universo es uno de los mayores descubrimientos de la ciencia de nuestro tiempo. Y si tienen una vida limitada, su muerte señalará el fin de nuestro universo. Según algunas estimaciones, el horizonte temporal de los mayores agujeros negros es de un Google de años, un 1 seguido de 100 ceros. Es un periodo de tiempo inconcebible, pero desde luego no infinito. El reloj de nuestro universo podría estar avanzando. La alarma sonará cuando explote el último agujero negro.